Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Gracias por acompañarme el día de hoy. Espero que te guste el siguiente video y que te suscribas. La mujer de la que les hablaré hoy vivió en tierras muy antiguas y en una sociedad controlada por hombres. Ella abandonó su hogar para convertirse en una líder destacada y pasaría a la historia como la mujer coreana que una vez gobernó China. La emperatriz Yi nació en el año 1315, en lo que actualmente es Corea. Se cree que fue un miembro de la casa de Yamban, que estaba compuesto principalmente por funcionarios y oficiales militares. En el año 1331, con 16 años, Lady Yi llegó a la capital de Yuan, lo que es actualmente Beijing. Ella formaba parte de un grupo de cientos de hombres y mujeres jóvenes enviados como tributos humanos desde Corea. Además, también se enviaba ginseng, papel hanji y cestas de lingotes de plata y oro como parte del acuerdo entre los reinos. Otra parte del acuerdo señalaba que las chicas jóvenes y hermosas debían ser destinadas a servir como concubinas en el palacio, por lo que Lady Yi pasó a formar parte del harem como concubina para los gobernadores mongoles. Pero a diferencia de lo que sucedía en otros imperios, las chicas enviadas mantenían lazos familiares en Corea. Sin embargo, esto no evitaba que Lady Yi se tuviera que enfrentar a la lucha diaria por sobrevivir. Ella era una joven bella, experta en el baile, el canto y la caligrafía, quien además hablaba en chino con fluidez. Fue así que Lady Yi logró acercarse al adolescente emperador Togong Temur, hasta que se convirtió en su concubina. El también conocido como el emperador Huizong ya estaba aliado en un matrimonio político con la emperatriz principal Tanashiri, la hija de su primer ministro. El matrimonio se arregló para consolidar el poder en un heredero, pero por desgracia, el único hijo que tuvo la emperatriz murió en la infancia. Entonces, años después, cuando la noticia de la afición del emperador por la coreana Lady Yi llegó a la emperatriz Tanashiri, esta habría golpeado a su rival, pues para entonces era sabido que el emperador se habría obsesionado con la joven. Lady Yi tuvo un golpe de suerte cuando el reinado de su rival, la emperatriz Tanashiri, terminó abruptamente. Ella se vio obligada a beber veneno en el año 1335. Después de que una rebelión fallida instigada por su familia fue descubierta, la situación movió las piezas del poder en el palacio, beneficiando a la joven Yi, pues fue entonces que el emperador Togong intentó promoverla como su esposa secundaria. Pero tomar a una concubina extranjera como esposa secundaria no solo no era habitual, sino que era impensable, pues tal posición le daría riqueza, poder y estatus, los cuales no eran aptos para los tributos extranjeros, por lo que la corte se opuso,
presionando al emperador a hacer otra vez un matrimonio político. En esta ocasión, la elegida fue Bayan Kutuk. Además, Lady Ji había encontrado su gran enemiga en la emperatriz viuda, la madre del emperador, quien no aceptaba que la joven tuviera tantos beneficios. Pero la situación mejoró para Lady Ji en el año 1339, cuando dio a luz a un hijo, a quien el emperador nombró como su sucesor. El ser la madre del futuro heredero provocó el ascenso inminente de Lady Ji como esposa secundaria en el año 1340, pero pronto quedó claro que ella era la esposa favorita del emperador. Para ese año, Lady Ji ya era una mujer poderosa en Yuan y comenzó a eliminar a sus rivales en la corte, lo que la llevó a convertirse en una emperatriz destacada. Y además de ganar influencia, también se mostraba fuerte y decidida. A su vez, el emperador perdió interés en gobernar de forma discreta y paulatina. Así que el poder comenzó a ejercerlo nada más que la joven Lady Ji, quien se mostró como una dama con talento político y poder económico. Esto llevó a uno de los periodos más prósperos de Yuan. Entonces, el hermano mayor de Lady Ji, Ji Chol, fue nombrado comandante del cuartel general del campo, convirtiéndolo en un verdadero gobernante, llevando una alta influencia que lo llevó a gobernar 60 millones de habitantes de China, que en ese momento estaba controlada por los mongoles. Mientras que la sociedad mongola era patriarcal y patrilineal, las mujeres lograban ejercer la autoridad y cierto poder, pero el caso de Lady Ji fue un caso excepcional, especialmente porque el emperador terminó cambiando sus intereses y se enfocó en el vino, las mujeres y los rituales tántricos. A su vez, la emperatriz Ji tomó un papel muy serio y él, reconociendo sus habilidades administrativas, le otorgó un puesto gubernamental con autoridad que le permitía recaudar impuestos que a su vez ella utilizó para lanzar varios proyectos de infraestructura, incluidos la construcción de puentes y la renovación de templos. Cuando la hambruna diezmó a la población en el año 1358, la emperatriz Ji ordenó que se le diera comida a los pobres y pagó los servicios funerarios de más de 10.000 ciudadanos. Ella financió ceremonias religiosas, como el encendido de velas y la lectura de sutras, invitando a los monjes budistas coreanos a dar conferencias en su nueva patria. La influencia coreana fue obvia cuando la emperatriz se rodeó de damas y eunucos coreanos. En ese momento, su popularidad y su poder permitieron que creara una moda entre la alta sociedad, quienes utilizaban peinados y cocina coreana. Además, se dice que los hombres tenían que tener al menos una concubina coreana. Como se esperaba de ella en Corea, la emperatriz aumentó el poder de su familia, quienes para entonces todavía vivían en Corea. Su padre y su madre recibieron títulos que los convertían en el equivalente a rey y reina. Sin embargo, las cosas se complicaron cuando los miembros de la familia, particularmente su hermano, Ji Cheol, actuaron como si estuvieran por encima de la ley, sin mostrar respeto por el rey ni por las leyes de Yuan, por lo que la sociedad comenzó a atacar a la emperatriz,
Esto provocó que ella comenzara a perder respeto entre los ciudadanos de Yuan. Después de que Bayan Kutug murió, Lady Ji fue elevada como emperatriz primaria. Pero por desgracia, para entonces, las hambrunas, las sequías y las inundaciones habían debilitado al imperio y habían provocado una rebelión generalizada. Sin muchas opciones, la emperatriz se convenció de que el imperio necesitaba un gobernante fuerte para sobrevivir, lo que para ella significaba destruir a su esposo y entronizar a su hijo, intentando más de una vez colocar a su hijo en el trono. Pero esos esfuerzos fueron frustrados y el emperador entonces estaba tan molesto que dejó de hablarle por varias semanas. Pero finalmente se dice que la perdonó. Cuando el imperio mongol finalmente se derrumbó en el año 1368, el emperador Tongón huyó con Ji y otros miembros de la familia a lo que actualmente es Mongolia Interior. El emperador murió en el año 1370 y entonces el hijo de la emperatriz Ji fue entronizado como el Kan de los mongoles. Ella se convirtió en emperatriz viuda y luego desapareció de la historia sin dejar rastro alguno. Y pues bueno, chicos, eso es básicamente un resumen de la biografía de la emperatriz Ji, o también conocida como la emperatriz Ki, que es otra variante de su nombre. Y pues ella fue una mujer coreana que llegó a conquistar el gobierno de China, que en ese momento estaba controlado por los mongoles. Estaba ya en este último periodo del control. Y pues de ella hay un drama coreano que salió en el 2014, lo lanza una televisora coreana. Y en este drama, bueno, pues sigue básicamente su vida, aunque coloca muchos elementos ficticios, algunos romances, uno por ahí, por ejemplo, con el emperador de Corea, que pues es básicamente imposible, no hay ningún tipo de documentación que existiera ninguna relación entre ellos. Y se agregan varios elementos, pero en sí, bueno, a lo que busca es como retratar un poco su vida, desde un punto de vista más femenino, no tanto político. Y bueno, hay que decirlo, el drama en su momento fue muy criticado, porque la coloca ella como una mujer valiente, como una mujer inteligente, y dista un poco de la imagen que se tiene en la historia coreana, porque se le considera ella un poco como traidora, porque en ese momento pues eran, digamos que eran enemigos todos los imperios que existían en esa parte de Asia. Y pues ella, a pesar de que ella, bueno, un poco, digamos que nunca olvida sus raíces ni nunca olvida de dónde viene, porque pues ella siempre lo vemos que después incluso impone moda entre los mongoles con toda la onda coreana, incluso mete aspectos religiosos, que era algo muy delicado. Pues a pesar de eso a ella se le ve como una traidora. En cuanto a, bueno, a la historia del China o de los mongoles, pues también hay diferentes versiones. Hay quienes consideran que igualmente pues era una espía coreana y que lo único que hizo fue destruir el imperio. Pero como ha pasado en muchas ocasiones, pues el imperio ya estaba en un punto ya muy complicado. Es verdad que a ella se le señala un poco de conspiraciones, se le acusa de conspirar, porque pues ella mete a su familia de repente también se toma otras atribuciones, y ella ya en un intento desesperado intenta incluso derrocar a su esposo, que bueno, con el que tuvo una relación pues bastante fuerte y bastante interesante, para colocar a su hijo, cosa que falla totalmente. Pero bueno, era parte del juego del poder, como lo hemos visto en otros imperios. Pues era parte de lo que había que hacer, y ella llega a diferencia de otros imperios, ella no llega como una esclava. Ella provenía de una familia, digamos, de un entorno decente de militares, y a ella se le envía con el propósito de siempre pues recordar a Corea, de siempre recordar su patria.
ellas no era como que ya no volvían a ver a su familia, como pasaba, por ejemplo, en el Imperio Otomano, no. Ella mantenía lazos y tan es así que cuando ella sube al poder, ella manda a traer a su familia. Pero no, yo creo que ella es un personaje muy interesante. Yo creo que fue una mujer que supo gobernar de una manera inteligente, aunque también se le acusan de muchísimas cosas, asesinatos, conspiraciones, pero era parte del juego del poder. O sea, vemos cómo incluso la primera esposa del emperador termina pues siendo ejecutada de una manera muy especial porque había intrigas todo el tiempo, sobre todo entre las concubinas y esposas secundarias. Pero bueno, ella al final de cuentas pues logra incluso, a pesar de que quiso pues derrocar a su marido, logra incluso mantenerlo leal a ella hasta el final. Y al final pues ella desaparece. Yo creo que es un final muy digno de lo que fue su historia. A mí me gustan mucho, en alguna época me gustaron mucho los dramas coreanos. Y este fue uno de los que la verdad no me gustó tanto. Pero la historia siempre se me hizo muy interesante. Entonces bueno chicos, yo espero que les haya gustado mucho y muchísimas gracias.